Este es el tutorial de la parte de analizador lógico del osciloscopio analizador lógico Owen. Al encenderlo aparece la carátula inicial, puse y dice que pulsemos una tecla, pulsamos y por defecto nos aparece la pantalla del osciloscopio. Para pasarlo al analizador lógico se pulsaría aquí en el osciloscopio analizador lógico. Y entonces aparecería el analizador lógico. Bien. Tiene varias partes. No se utilizan las puntas de prueba del osciloscopio como hacíamos antes, sino que se utilizan estas otras del analizador lógico, que tiene para medir 16 líneas. Entre las cosas que tiene son la primera de todas, de aquí, es una punta de esto para ponerlo al ground, ¿vale? Y hay otra para otro ground, por ahí. Y las puntas pues van pues bueno, las pruebas van, el de abajo es el 0, el 1, el canal 2, el canal 3, así alternativamente. Para hacer una prueba lo hemos conectado a aquí. Hemos conectado solo dos canales. Bien. Veamos. Por defecto aquí aparecen, bueno, pues los canales, el número de canales que hayamos utilizado anteriormente. Canal 0, 1, tal, tal, tal. Pueden aparecer hasta 16. Pero bueno, según lo que vayamos a analizar, nos puede interesar quitar canales de aquí para que no se vean y así ensanchar esto. O no, igual nos da igual. Pero si nos importa, eso lo hacemos con el botón de display, el A. Damos a display y aparece el menú display. Y entonces aparece que la fuente son canales y aquí, bueno, elegimos, podemos ir pasando de canal con este o al mover este de aquí. Vemos que al moverlo van cambiando. Es muy cómodo seleccionar en todos los menús, pasa lo mismo. Entonces, seleccionamos, por ejemplo, vamos a quitar todos los canales menos dos de ellos. Está el canal desde el 8 hasta el canal 2. Vamos a quitar, vamos a dejar solo el 0 y el 1. Pues, por ejemplo, vamos al 8 y aquí le damos al off, 7 off, 6 off, 5 off, 4 off, 3 off, 2 off. Como se ve, es muy rápido. Y quedan estos dos canales nada más. Bien, eso era con el menú Display. Podemos cambiar también el contraste para verlo mejor o como queramos. Bien, otro tema importante es definir la frecuencia del muestreo. Esto se hace en el menú Acquire, aquí E. Pulsar E aparece el menú Acquire. El menú Acquire muestra las siguientes opciones. Primero, el sample rate, que significa un muestreo. Un muestreo tiene que ser suficiente para conseguir hacer varias muestras dentro de cada cambio pues de valor. Bueno, de alto o de bajo. Entonces, si no sabemos con qué frecuencia lo tenemos que hacer, pues bueno, elegimos una concreta. Y ya veremos luego cómo afinarla. Y esto es la profundidad de memoria. Cuanto mayor sea la profundidad de memoria, mayor muestreo podemos, bueno, más datos podemos guardar. Tenemos low memory, 16K. Deep memory son 4 megas. Y bueno, en la general 256K. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en la general. Y luego si vamos a poner algún filtro digital, esto nada, no hacemos caso. Bien. Teniendo esto, el sample rate de 10 kHz, por ejemplo, hemos puesto. Lo siguiente es dónde va a estar dónde vamos a hacer el trigger. Bueno, el trigger, para eso vamos al trigger menú, aquí, trigger menú, y entonces aparece el menú de trigger. Decimos que puede ser por edge o puede ser por bus o por pattern, sequential queue, distributed queue, lo que sea. Bueno, lo que nos importa ahora es el edge. Y con qué canal va a ser, en qué canal se va a hacer. Si en el 0 o el 1 podemos elegir el que queramos aquí. Y luego si va a ser en rising, en falling o ambos, tanto de caída como de bajada. Lo ponemos en el rising, por ejemplo. Y luego nos interesa saber en qué punto va a ser o sea, cuándo se va a producir ese trigger, en qué valor de voltaje. Entonces, eso lo establecemos. En donde lo establecemos eso
No recuerdo exactamente. Creo que era. A ver, pues no me acuerdo dónde era eso. Por defecto va a ser para TTL. O sea que. Pero bueno. A ver, estoy mirando varios menús. Pues no, no lo recuerdo ahora mismo. No recuerdo ahora mismo cuál es. Sé que era en el menú. Trigger. Este vídeo tendría que tener para poder hacer pausas, pero no lo tiene. No lo sé dónde es el threshold. Ah, bien. Es en el botón de threshold. Threshold establece qué canal vamos a hacer. Bueno, porque esto va por grupos de cuatro canales. Elegimos el grupo en el que está el canal en el que vamos a hacer el trigger. Y luego aquí, donde va a estar el threshold del trigger. 2,5 voltios para CMOS o para TTL, ¿vale? Pero hay otros, ¿no? Pero vamos, por lo general va a estar. Bueno, podemos hacer un custom y poner aquí el voltaje, pero por lo general va a estar en el CMOS. Y luego, pues bueno, con esto ya lo tenemos preparado para poder funcionar. Vale. Aquí abajo se muestra la memoria. Y esto nos servirá como cursor. Ya veremos esto cómo es. Aquí como la frecuencia de adquisición de datos. Y bien, pues entonces lo que se hace es, una vez preparado esto, hay que adquirir los datos, es decir, guardarlos en memoria y después analizarlos. O sea, no es como eso del osciloscopio que es online. Entonces, esto se hace con el run stop. Podemos darle y parar inmediatamente o darle hasta que se llena la memoria. Vamos a darle, por ejemplo, un rato y ahora lo paramos. Stop. Y entonces aparecen los datos. Aquí vemos los datos de los dos canales. Algunas cosas que podemos hacer. Pues, por ejemplo, con esto nos movemos. Podemos ir desplazándonos y aquí abajo se puede ver pues el desplazamiento. Pues podemos ir hacia acá o hacia allá. Podemos también establecer, bueno, pues la división de tiempos. Podemos, por ejemplo, reducirlo mucho y entonces se va ensanchando el cuadradillo de ahí abajo. De tal manera que si tenemos una división de tiempo muy, muy salvaje, pues al movernos nos está mostrando los datos de esa parte de la memoria. Aquí lo habíamos parado y por eso no hay más datos. Bien. Y luego una cosa que es muy útil, que es, por ejemplo, saber bueno, por ejemplo, si hemos elegido una frecuencia de muestreo adecuada. Bueno, eso se hace simplemente moviendo el cursor y el cursor va a ir moviendo uno por cada muestreo que hayamos tomado. Es decir, que si desde aquí hasta aquí, por ejemplo, el C-T nos marca 0, según le vamos dando, va aumentando. Significa que para un flan, para un nivel ha tenido 7 muestreos. Eso está bien. Eso está bien. Con lo cual hemos cogido bien. Si hubiera tenido uno solo, por ejemplo, o quizá dos, pues no habría sido muy, muy fiable. 7 está, bueno, está bien. 7, 10, 15, 20. Puede estar bien. Muestreos. Esto es con el cursor. Moviéndolo con el cursor. Vemos los muestreos desde el margen azul hasta el amarillo. Luego podemos medir también el tiempo entre dos cursores determinados. Eso, para eso hay que activar los cursores. Vamos a cursor. Damos a cursor y entonces aparece el menú de cursor. Está en off, pero le damos al on. Y entonces aparecen dos cursores morados. Entonces, esto los movemos con el botón del cursor 1 y el botón del cursor 2. Esto, aunque ponga verticales, pero es desplazamiento horizontal. Es decir, este es el cursor 1, por ejemplo, podríamos decir que pues desde aquí estamos midiendo tiempo y ahí va marcando, vamos a mover el otro cursor
cursor aquí, por ejemplo, podríamos decir que desde aquí hasta aquí, o vamos a ponerlo mejor, desde aquí hasta el dedo a desplazarse. Bueno, pues desde aquí hasta aquí, estos son, más o menos hasta ahí, marca que son 300 hercios, 300 hercios de frecuencia, y hay 3,30 milisegundos. Esto podríamos medir cualquier cosa, es decir, por ejemplo, el desplazamiento de una señal respecto de otra, lo que queramos. Entonces, según vamos variando esto, vemos que va variando ahí 2 milisegundos, la distancia en tiempo de uno a otro, y esto. Y luego también podríamos marcar aquí en posición. Y este M1 menos M2 marca la posición en muestreos, el número de muestreos. Aquí, por ejemplo, si hacemos aquí y hacemos aquí, ¡ay! Me he vuelto. Vamos aquí. Pues vemos que ha hecho 8 muestreos. 8 muestreos entre nivel y nivel. 8, 7, 8 muestreos. ¿De acuerdo? Y M1 y M2 marcarían la posición de los marcadores, estos morados. Por ejemplo, estamos moviendo el marcador 1 y aquí va variándolo. ¿De acuerdo? Luego también hay otro botón que no conozco mucho ahora, que es el UDISC. Lo bueno que tiene es que permite grabar en USB aquí. Y también se puede conectar al ordenador y ver ahí todo tipo de datos. Bien, con esto lo damos por terminado las funciones básicas del analizador lógico.